antiguo Cuscatlán, la libertad. Bueno, continuamos. Aquí iniciamos un nuevo video. Aquí el indio Tlacat. Negocios locales, pupuserías, vamos con dirección al parque de Antiguo Cuscatlán, el parqueo municipal es este. Es el parque de Antiguo Cuscatlán. Aquí llega la ruta 44, que es de una ceiba. Bueno, esta es la ceiba del parque de Antiguo Cuscatlán. Así se encuentra este parque. Al fondo la iglesia, que celebra sus fiestas en diciembre, fiestas patronales. ¿Qué es que van las chicas? ¿Cómo no? Unos 75 que van a traer para todos. Ahí, saluden. Saluden, saluden a la cámara. Nos están viendo en Afganistán. Sí, en varias partes del mundo. En Afganistán, ¿no? En los túneles. Sí. Bueno, y seguimos nuestro recorrido. Esta es la iglesia de Antiguo Cuscatlán. Estas son las calles. Calle principal del casco urbano. De todo tipo de negocios. Esta se llama Plaza Masquilitwat. Nuestro destino, el árbol de la paz. No vienen todavía los demás. No, vienen ya. Aquí una iglesia. ¿Y ahora? Para abajo. A salir al Boulevard de los Próceres. Esta calle conecta con la cima. Calles Cumbres de Cuscatlán.
a buscar la Olímpica, Javier? No, aquí a buscar el bulevar, ¿cómo se llama? El de los próceres. Aquí para abajo. Aquí seguimos buscando el bulevar de los próceres. A salir a la torre Cuscatlán. Que es la colonia San Francisco. Una bajada bien pronunciada, vista panorámica. Vamos, Javier. Dale, dale, vamos. Yo no había. No, yo vi que. Ahora ya vamos. Bueno, gracias por ver este video. Locales. Y por ejemplo, buscándolo para como buscando metros, Javier. No, ahí al árbol de la paz lo metemos, lo damos a las mangolas. Ajá, para ir a la Olímpica, ¿qué es? Sí, cabal. No, ya como está, no hay ciclovía ahora. Esta es la Universidad Centroamericana, o conocida como la UCA. Es algo grande, la Universidad Centroamericana. Bulevar de los Próceres, San Salvador. Aquí es una zona más de comercio, con más tráfico. Ahorita cuando son las 11 y 10 de la mañana del domingo 16 de abril del 2017. Al otro lado de la calle un Pollo Campero, que sí estamos inundados de esa empresa, el Pollo Campero, que por cierto no es salvadoreña, es de Guatemala.
una ferretería. Aquí otra ferretería que se llama EPA, en un centro comercial que se llama Florencia. Y aquí ya tengo un video ya, el día que fuimos al estadio. Bueno, gracias nuevamente por ver el video. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo en sus redes sociales. Gracias, será hasta el próximo video. Bueno, y por último, esta es la calle que conecta a la 49 a Metrocentro y finaliza, para finalizar en el Boulevard de los Héroes de la Universidad Nacional del Salvador, la calle del Paso a Desnivel. Bueno, hoy sí, gracias. El próximo video.